La boxeadora mexicana, Alejandra Ayala, fue inducida al coma después de un combate en Escocia. Tras una cirugía, se recupera después de un combate ante la escocesa Hannah Rankin por el campeonato del mundo celebrado hace unos días. Box es un deporte de contacto directo. A veces ya X boxeador trae una lesión para llegar a un estado de coma o un accidente arriba del ring. Hay una comisión de box que regula los reglamentos y que dice, por ejemplo, si ha habido negligencia y ha habido accidentes que pudieron haberse evitado, tal es el caso de esta muchacha que fue a pelear a Francia, donde perdió, que quedó en estado de coma, porque ella tenía tantos años de inactividad y un récord realmente no muy favorable. La boxeadora mexicana recuperó la conciencia tras ser despertada del coma inducido en el Hospital Universitario Reina Elizabeth, debido a las graves lesiones durante su combate por el Centro Mundial del Peso Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Cualquier deporte tiene sus traumatismos más frecuentes o sus lesiones. Obviamente cada deporte tiene sus riesgos y pues en este deporte pues es un deporte de contacto que pues obviamente tiene más repercusiones, ¿no? Entonces aquí lo que se trata es de que estas personas que practican esto tengan realmente el equipo necesario y pues lleven con un profesional que los instruya, ¿no? Para pues, evitar estos golpes. El profesional siempre les debe decir cuáles son las consecuencias que pueden llegar a tener pues por un mal golpe o si están en una competición, porque pues realmente a veces esto sucede en competiciones más que nada que en un entrenamiento. Acusan también que algunos pugilistas acceden a estas competencias debido a la bolsa de dinero y los coyotes que existen detrás de ellas. Fue a pelear tal vez por la bolsa de dinero. Hoy en día, desafortunadamente, hay muchos coyotes en el seis que te ofrecen peleas para ir a pelear al extranjero con un peleador que le están haciendo su carrera boxística, le están inflando su récord, porque le conviene que gane. Estas competencias tienden a dañar la salud de las personas que están detrás de ellas, entre las que destacan lesiones, inflamaciones musculares, esguinces, contusiones, hasta traumatismos. Mínimo, pues como son un deporte de contacto, pues que llega a lesionar alguna parte del cuerpo, que puede haber alguna fractura, obviamente dependiendo de la región que haya sido el golpe o alguna inflamación que llegue a tener o dañar algún músculo que llegue a romper las fibras y cause dolor o algún esguince que vaya a provocar el mismo traumatismo que se llegue a caer la persona y pues lo más grave es que llegue a haber a un traumatismo en el tórax o en el cráneo, que nos llega a fracturar realmente algún hueso y que llega a tener repercusiones. Esta disciplina es una de las más exigentes y esto no se ve reflejada en la cartera de los deportistas que practican este deporte, debido a la corrupción que existe detrás de ello. El boxeador al final de cuentas viene ganando la mitad o el 30 o 40% de la bolsa especificada. El boxeo es duro, tienes que tener una dedicación, primordialmente una pelea dura, 2 meses de concentración entre entrenamientos, nada, porque el boxeo es de lo más difícil y duro. Ha habido muchas muertes, cientos de muertos en el boxeo profesional. Para Alerta Chiapas, Eric Sandomín.